comenzar este día de hoy, 20 de diciembre, nos hemos reunido nuevamente en Juigalpa, el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago de Nicaragua y la Soberanía. Hemos llegado a diferentes acuerdos. Llenemos a los pobres, pobrecitos, estoy llenando un. Ahí. Vamos. Le pegamos fuego a esa pipa. Vámonos. Traigan las llantas. Es que entonces me están proponiendo de candidato a diputado por el PRI aquí en Río. Todo el mundo considera que Eduardo es el líder de la oposición y no es cierto que el orteguismo tiene ganadas las elecciones. Mira, ella no era presidenta del partido, ella es de la Junta Directiva Nacional. La Junta Directiva son como 8. Pero está después la Junta Directiva Nacional, y en la Junta Directiva Nacional estoy yo. Es que la Ana Margarita es la mujer de ella, pues, que es la presidenta del partido. No, ¿verdad? Me dice, mejor quédate con la Dora, huevo, si me dan cucadible que... Entonces, pero ella es la que decide todo. O sea, la Ana Margarita, y miren qué fresco se mira. Era el bichote de la mujer, no, pero es culón. Alfonso Balbucea de la prensa. ¿Qué pasó, Alfonso? Sí, pero inicialmente la idea era ampararse en el CENIR por la persecución que hay en contra de nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que yo hablé con doña Vivi y yo ya tengo 3 amparos y 2 de ellos son internacionales. Entonces yo tenía una cita con mi dentista, ya ahora ya quedé de a verga, pues, con el dentista. Mira, eso hay que cocinarlo. Ahora es diferente. Más poquito y más pelotudo. ¿Será que hay más? Quiero agradecerle a mi hermano Pedro Moretti por haberme enseñado esta delicia. ¿Ya viste cuánto se reduce? Ahora hay que buscar. Esto sí está bárbaro. Como no caiga hasta arriba, hay que cortar la bolsa. Sí, hombre, no, ¿verdad? Precioso. Pura, mami, pura ricura, mami. Ay, esa pura. Thank you.
Precioso. Caso peleo, no, ¿verdad? El Nuevo Diario en la primera plana. Osario Ortega dice que cuando cambie todo se van a morir estos hijos puta. Todos y todas. Ay, todos. No, hay mucho más que hacer el amor y no la guerra. El signo de paz. Pizarro. Pizarro. Por lo verga. ¿Para qué hacer la guerra? Sabíamos que todas las guerras son iguales. No, para dominar, para tener territorio, para tener riqueza. Con ese fin hacer la guerra. Solo en guerra vivimos, porque saben que necesito armas. Hay una buena, me la dan barata, enseñé en Córdoba. Browning 9 milímetros, una de 12 tiros, otra de 18. Me vinieron a ofrecer una 45. Ok. The business.